¿Se imaginará usted lo difícil que debe de ser vivir sin techo y sin empleo? Esa es la dura realidad de una madre que vive junto a su hija y que hoy pide ayuda para poder sacar a su pequeña adelante. Esta es su historia. Yesenia junto a su hija viven en soledad. Hace unos meses la vida les cambió por completo, pues la pandemia las dejó sin empleo y sin hogar. Fíjese que ahorita estamos en una situación, pues sí, difícil, va, porque con esta pandemia no hay ni trabajo. O sea, él está sin trabajo ahorita, va. Y pues sí, sin ayuda de nadie. Según el testimonio de esta mujer, con materiales poco resistentes, han construido un pequeño hogar sobre la carretera que conduce al lago de Coatepeque, exactamente en La Pedrera. Sí, nosotros. ¿De qué está eso? Fíjese que ahorita, ¿cómo hemos podido? Porque como ve, pedacitos de duralita y así, tabla, pa, y allá al otro lado le hemos puesto carpeta, pa, como hemos podido. Otro gran problema es que esta pequeña familia no posee servicios de agua y luz en la zona. Sus ingresos son muy pocos y piden ayuda para poder salir adelante. Y los ayudaran con la minita o, bueno, con lo que puedan, va, porque uno, pues sí, agradece de que le pueden ayudar a uno con lo que puedan, va, porque, va, si los ayudan con la minita o con víveres, pues sí, bienvenido sea, va. Si usted desea ayudar, puede comunicarse al número 7887-8912. Recuerde, hoy por ti, mañana por mí. Con imágenes de Manuel Campos, Fiorentina Campos, Noticias 4 Visión. Bueno, ahí está una oportunidad para poder cambiar una vida. Y es que nunca nos va a sobrar para poder compartir. Pero ahí arriba se percatan de cada detalle y de su voluntad para poder hacer el bien.